Bueno, pues sí, es un nuevo camión, lo llaman camión nodriza en este caso porque fundamentalmente lo que tiene que ver es llevar 12.000 litros de agua y 500 litros de espuma. Es decir, por lo tanto, es un vehículo preparado fundamentalmente para atacar grandes fuegos, sobre todo en zonas industriales, evidentemente también en zonas residenciales. Y este es el número 14, con esto tendremos 14 vehículos en el servicio de extinción de incendios de Fuenlabrada. Y tengo que destacar en este caso, que creo que es conocido, además fue reconocido en una reunión reciente por parte de la Comunidad de Madrid, que en este momento el Parque Municipal de Bomberos de Fuenlabrada es el mejor dotado del conjunto de los municipios que tenemos, en este caso el propio Parque Municipal, tanto en lo que son las instalaciones como los medios de vehículos, y desde luego lo que pretendemos pues fundamentalmente pues es y seguir invirtiendo para que el servicio del Parque Bomberos sea un referente en este momento. Ha sido una inversión en torno a los 290.000 euros. Estos vehículos son, digamos, caros, pero el servicio que se presta, pues lógicamente va motivado por en este caso, ampliar los niveles de seguridad en cuanto a las emergencias de incendios. Se trata de una bomba nodriza pesada, es un vehículo que lleva fundamentalmente agua, en este caso 12.000 litros de agua, y aparte lleva dos depósitos para hacer espuma, dos depósitos de espumógeno con una capacidad de 500 litros entre ambos, 250 cada uno, con unas concentraciones entre el 0,1 y el 1%, uno de los depósitos y el otro entre el 3 y el 6%. Entonces lleva, como os digo, 12.000 litros de agua y 500 de espumógeno. Y es un vehículo que se utiliza fundamentalmente para incendios de carácter industrial o en aquellos otros siniestros en los que sea necesario el aporte de una gran cantidad de agua. Asimismo, también vale para abastecer de agua a otros camiones que estén trabajando directamente en una intervención. Y como lleva también dos depósitos para hacer espuma, en un momento dado, en caso de que se produzca un derrame de un hidrocarburo, con este vehículo podemos producir espuma rápidamente y cubrir la superficie del derrame para evitar que se produzca una ignición. También se puede hacer, sí. Siempre decimos, ojalá no haya que... Ojalá que no ocurra nunca, efectivamente.